No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes de 7 y 55 a 8 y media de la mañana, solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saluda Ricardo Palma Michelsen, estamos en la plataforma de Miraflores TV Digital, en el programa Buenos días, señor presidente. Y a veces nos encontramos en la disyuntiva de si comenzar con una buena o con una mala noticia. Hoy día hemos decidido comenzar con una buena noticia es que eh, los científicos anuncian haber descubierto finalmente eh, la forma de dominar a este virus, de este, este mal que está afectando a la humanidad tan seriamente. La noticia dice así, descubren el talón de Aquiles de los virus que podría abrir el camino a, a, rápidamente a una vacuna universal contra las infecciones. Se trata de una proteína relacionada directamente con la sensibilidad de las células de mamíferos a las infecciones virales. Investigadores del Hospital General de Massachusetts han descubierto el talón de Aquiles de la mayor parte de los virus que azotan a la humanidad con lo cual pronto podrían desarrollar una vacuna universal. La investigación, el desarrollo y la prueba de vacunas requieren largo tiempo, tal y como lo ha demostrado una vez más el brote del coronavirus. Pero eso se debe a que los investigadores dedican su tiempo, atención y recursos a vencer virus específicos uno por uno. Sin embargo, ahora los científicos del Massachusetts Institute han localizado lo que podría resultar un avance sustancial para la humanidad, permitiendo fortalecer nuestro cuerpo, haciéndolo invulnerable a la mayor parte de los virus. El objetivo es comprender cómo trabaja nuestro sistema inmunológico para crear tratamientos que funcionen contra un rango de virus, no solo vacunas contra uno en específico, explicó Kate Jeffrey, la autora principal del trabajo en un comunicado publicado ese martes por este Instituto de Massachusetts, El llamado talón de Aquiles o punto débil de la mayoría de los virus consiste de hecho en una simple proteína llamada AGO4, la cual ha demostrado tener efectos antivirales únicos en células de mamíferos. Al trabajar con ratones, los investigadores descubrieron que solamente las células con deficiencias en el AGO4 eran sensitivas a las infecciones, tal, tal como el coronavirus que, eh, y el virus de la gripe. De esta manera, una vez que logren descifrar cómo fortalecer las defensas naturales de nuestro cuerpo, eh, con AG04 los virus ya no tendrán posibilidad de infectarnos, al menos en teoría. Bueno, al menos en teoría. Vamos a hablar de eh, una desagradable noticia eh, eh, que ha sucedido en el Kentucky de eh, Caminos del Inca. Una mujer quedó muy grave tras caerle un pesado poste dentro de un local del Kentucky en Surco. Los familiares denunciaron que el personal del restaurante demoró en reaccionar y que una cliente o clienta realizó los primeros auxilios a la víctima. Parece que se encontraba cerca de una enfermera. Le cayó un pesado poste de tres metros de alto que se estaba utilizando para, para eh, sujetar un toldo que habían puesto por el verano. Este Kentucky está ubicado en la cuadra 42 de la avenida Benavides en Surco. La pesada estructura sostenía el toldo en el jardín del negocio, golpeó en la cabeza a la mujer, identificada como Maura Rosa Atagua Rojas, cuando ella cenaba junto con sus familiares. Eh, un, un, una persona entrevistada por radio programas, la señora Stephanie Portal, no era de la víctima, denunció que el personal de Kentucky demoró en reaccionar y que fue una clienta quien realizó los primeros auxilios a su pariente. Estábamos cenando y de la nada escuchamos personas gritando. El tubo ya estaba en la cabeza de mi suegra. Los comensales tuvieron que ayudarnos a mover el tubo porque pesaba. No tuvimos atención rápida del personal que se demoraba un montón. Mi suegra se estaba atorando con un pedazo de pollo porque justo en ese momento estaba comiendo. Estaba roja y se estaba poniendo azul. Si no fuera por una clienta que era enfermera, mi señora ya no estaría con nosotros. Los familiares pidieron a los administradores del negocio hacerse cargo de todos los gastos de este accidente, que sean responsables por su negligencia que ellos han tenido, se quejaron. A través de un comunicado, Kentucky aseguró que su personal, cumpliendo el protocolo ante la emergencia, auxilió a la señora. Y procedió a llamar a una unidad médica del SAMU para asistirla. Nuestra cliente, que está acompañada en todo momento de nuestro personal, fue trasladada a la clínica San Pablo, donde viene siendo atendida, se lee en el comunicado. Kentucky Fried Chicken informó que ya han iniciado una investigación para determinar las causas de la caída del poste. Brindaremos todas las facilidades a las autoridades para sus respectivas pesquisas, refirió la cadena. Bueno, bueno, yo voy a aprovechar este instante para darle el más sentido pésame a una familia muy amiga mía, la familia Barriga Calle. Eh, su madre ha fallecido ayer. Mis saludos a Eliana, a Edgar, al doctor, a quien llamamos Yayo Barriga, por este, eh, por este triste acontecimiento. Mi más sentido pésame. Bueno, vámonos a, otro, a otros temas. <coughs> y voy a. Decir algo que creo que es conveniente que se tome en cuenta en estos problemas que tenemos con, eh, con los brasileros. Yo creo que es hora de que los peruanos nos pongamos de acuerdo y que estemos todos en favor del trabajo que se haga por defender al país y no tomando partido unos y otros por un lado o por otro, dependiendo de la tendencia política de las personas a quien se entrevista, por ejemplo, en la televisión. No creo que nadie pueda estar de acuerdo con Odebrecht y su forma de haber procedido en nuestro país. Y creo que todos debemos darle respaldo a aquellos que con honorabilidad y decencia están tratando de defender los intereses del Perú. Eh, no, las, las palabras que se puedan decir contra Odebrecht son pequeñas frente a la realidad del gravísimo daño moral que le han hecho al Perú, yo diría por muchísimo tiempo, porque hoy la paralización que existe en nuestro país en cuanto a la ejecución de obras, no obstante existir los presupuestos para ellas, se debe exclusivamente al terror, al miedo que tienen los que forman parte del, de la burocracia pública que le tienen que poner la aprobación o el visto bueno a que se lleven a cabo estas obras. Nadie quiere verse comprometido en temas como los que han vivido gente en que ya nadie podrá poner las manos al fuego como es el caso de Castañeda Locio o la misma gran alcaldesa de eh, exalumna y famosísima eh, miembro de la sociedad Miraflorina exalumna del colegio Villa María otro tanto ha sucedido y qué pena con la que ha sido expulsada del partido aprista, en la señora León, a quien también conocemos desde hace tantos años. Lo cierto es que todas estas manchas no tienen que servir para que uno que otro... Eh, comentarista o especialista en temas políticos salga en los medios de comunicación a decir que todos todos los peruanos todo el perú está podrido no no es así bueno regresando al coronavirus eh, se ve que la ciencia en el mundo entero está atrás de buscar soluciones porque realmente creo que por primera vez hay un gran susto, hay lo que se llama con M mayúscula, miedo. Eh, un nuevo método para diagnosticar el coronavirus ha hecho que suba a 44% el nivel de detección de infectados en un solo día. Se dice que en China ya están muriendo un promedio de 250 personas diarias. Este miércoles, médicos de la provincia china de Hubei han diagnosticado 14.840 nuevos casos de neumonía provocados por este virus que ya le pusieron el nombre COVID-19. O COVID-19, como prefieran, porque existe un nuevo método para diagnosticar el coronavirus con toda rapidez. Eh, la bueno, las autoridades de la provincia de Hubei han informado que están utilizando un nuevo método para di diagnosticar el virus, gracias a este nuevo método. El virus es, es detectado con mayor precisión, por lo cual el número de personas diagnosticadas ha aumentado a 44% en un solo día. Dice que entre de las 2 a las 24 del 12 de febrero de 2020 los médicos de Hubei han diagnosticado 14.840 nuevos casos de neumonía provocados por el COVID-19. De estos pacientes nuevos, eh, 13.000 son residentes de la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro del brote de esa neumonía. Bueno, bueno. Hoy es el Día Mundial de la Radiodifusión. Y hay que recordar que las primeras transmisiones comerciales eh, fueron efectuadas en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos, en 1928, una fecha como hoy. Y quienes fueron los que eh, realizaron las primeras emisiones, aquellos que fabricaban los receptores. En la famosa historia de qué cosa es primero el huevo o la gallina, y en ese caso, pues lograron el resultado de lo que es la radio a nivel de cobertura mundial y la evolución que ha tenido de convertirse en, en un monstruoso sistema donde se necesitan. Eh, miles de vatios para poder cubrir estas zonas a la simplicidad de lo que es hoy día la radio por internet. No deja de ser muy interesante pues esta historia de la radio que nace eh, comercialmente digamos en 1922. Las primeras emisiones se hicieron aquí en el Perú en 1930 a través de lo que después se llamó Radio Nacional. Radio Miraflores comenzó a operar el 15 de noviembre de 1935. Pero lo cierto es que en todas partes del mundo se conmemora hoy el Día de la Radio y es probable que Radio Francia toque a más profundidad. Este tema, este asunto de, de lo del Kentucky, me ha quedado dando vueltas. ¿Cómo puede ser que se estuvo en un lugar tranquilo, bajo un toldo, y de repente se cae el fierro porque algún imbécil o inútil no supo poner el, el fierro con que se sujeta el toldo? Y que no hubiera ninguno de sus jefes ni importantes eh, dueños de esta empresa, ¿no? Es una empresa que es representada en el Perú eh, con, por un grupo este, muy, muy importante que tiene una cantidad enorme de negocios. Eh, vámonos a, a ver alguno de nuestros. Eh, y videos nacionales. Veamos con tristeza cómo la dirigencia del APRA inicia procesos de expulsión de Luciana León en un video de Canal N. Vamos a actualizar información respecto al caso de la integrante de la Comisión Permanente, Luciana León, lo que ha eh, publicado hoy. El partido Aprista es este documento que se da a conocer con detalles de esta decisión de iniciar un proceso de expulsión a Luciana León dice que el acuerdo de la Comisión Política suspendiendo los derechos partidarios de la señora Luciana León que en naturaleza o que la naturaleza de los graves hechos e imputaciones que han sido publicados en diversos medios de comunicación en que implicarían a la indicada se resuelve Disponer que la Secretaría Nacional de Disciplina, integrante de la Comisión del Comité Político Nacional, que procede de acuerdo a las atribuciones, inicie un proceso de expulsión de la mencionada ciudadana, atendiendo a los procedimientos y garantías establecidas ante los estatutos, el Reglamento Nacional de Disciplina. Bueno, es la comunicación que envía el partido Aprista, aunque existen algunas... Preguntas, efectivamente, porque recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que ninguna autoridad del partido APRISA está reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones. Evidentemente tiene que haber un proceso dirigido por el Tribunal de Justicia del partido y una segunda instancia para que sea válida esta expulsión o este proceso de expulsión contra Luciana León. Bueno, ojalá algún representante del Partido de la Pista quiera hacer un comentario al respecto. organizado en silencio absoluto después del reciente proceso electoral. Vamos a estar ampliando entonces en cualquier momento más detalles de ser necesario con esta decisión, con este inicio del proceso de expulsión. Bueno, vamos de la a dejar de este triste asunto porque tanta gente en esta ciudad, específicamente Miraflores, tuvo mucha ilusión con esta chica Luciana León, que se le vio como un buen eh, elemento para formar parte de un partido que necesitaba renovación. Lo cierto es que aparentemente con las cosas que han sucedido con Luciana León, el partido aprista pasó de Guatemala a Guatepeor. Otra cosa que es indignante es una situación que se está produciendo en La Molina, donde hace cuarenta y tantos días el alcalde y todo su equipo de regidores retiró una caseta de peaje por haber logrado en primera instancia ganarle un juicio a la empresa que tenía esta caseta en un lugar donde lo cierto es que ya estaba desde hace mucho tiempo. Pero el Poder Judicial ha revocado la suspensión del cobro de peaje en la separadora industrial. Y la Molina tendrá que cumplir porque esto parece que ya es eh, resolución de la Corte. Eh, suprema, vamos a ver la noticia de lo que ha pasado en la molina. Celebraron, vecinos de la molina, básicamente, que se haya retirado vía una, un mandato judicial los peajes de la zona de evitamiento que da en el ingreso a separada industrial, si no me equivoco, que tiene que ver con la molina. Bueno, ahí está Separada Industrial. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay una resolución que ha revocado la misma. Vamos a leer el comunicado. A la opinión pública de La Molina. Alcalde de La Molina rechaza fallo indignante, es lo que dice, de la Segunda Sala Penal Liquidadora de Lima Este. La Segunda Sala Penal Liquidadora de Lima Este revocó la sentencia del pasado 27 de diciembre, que declara dejar sin efecto el cobro del peaje que hace años era impuesto a los residentes de La Molina. Esta es una nota básicamente del alcalde. Y señala que ejercerán todos los mecanismos legales para que se investigue el nivel de control interno, bueno, en el Poder Judicial. Bueno, en la segunda, las salas la, 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 la sala revisora es la que ha dicho que no, ¿no? Ha revocado la sentencia en primera instancia. es un comunicado de la Molina, vamos a ver qué es lo que dice el Poder Judicial. Eh, bueno, lamentable, ¿no? Para los vecinos, ¿no? Los vecinos no ya habían celebrado, habían dispuesto hasta el retiro de las casetas y ahora simplemente eh, van a tener que colocarlas. si se ha revocado van a tener que no colocarlas. vamos a ver qué es lo que pasa. y la segunda instancia falló en ese sentido. así que la celebración duró poco para la mayoría. Bueno, yo eh, quiero contarles una anécdota de, de tipo personal. Eh, circunstancias especiales iban a impedir que hoy día lleváramos a cabo este programa y en último momento se me avisó que el programa se iba a hacer de todas maneras. No obstante, yo había estado recolectando algo de material de trabajo de aquello que se llama, eh, eh, no me acuerdo cuál es la palabra, que se usa en periodismo para definir lo que eh, no tiene vencimiento en fecha y se puede utilizar en cualquier momento. Inactuales es la eh, frase. Y eh, encontré un inactual que me ha parecido súper actual para estos tiempos y se refiere... También a una epidemia muy seria que estamos viviendo los peruanos y que creo que es una epidemia que se está viviendo en todas partes. Este artículo dice, vivimos una epidemia de la tristeza. Así se están desplomando nuestros niveles de felicidad. A todos nos gustaría ser un poco más felices, dice este articulista que ni siquiera sé quién es. El problema está en que muchas de las cosas que determinan la felicidad están fuera de nuestro control asociado o cuáles están asociadas a la felicidad y cuáles no. En un nuevo análisis de un millón de personas en los Estados Unidos, especialmente adolescentes, eh, se ha podido examinar cómo pasan los ad adolescentes. Y personas hasta de más de 40 años, su tiempo libre y qué actividades están relacionadas con la felicidad y cuáles no. Se quería saber si los cambios en la forma en la que los adolescentes pasan su tiempo libre podría explicar en parte el descenso de los niveles de felicidad. Y esto viene sucediendo desde 2012 en que se utilizan medidas semejantes a las que se han utilizado también en, en el siglo pasado. Y se ha descubierto que los descensos en los niveles de felicidad en adultos desde el año 2000 ha aumentado. En este estudio se ha podido analizar datos representativos a nivel nacional de Estados Unidos. En alumnos, por ejemplo, entre 16 y 18 años, eh, en forma anual desde 1991. No procrastinas porque seas un vago, es tu cuerpo pidiéndote que pares. Esa palabra procrastinar es una palabra que se viene utilizando muchísimo en, en términos de comunicación y en... Eh, eh, por supuesto, en psicología es aquella acción que se te produce que normalmente podríamos llamar esa flojera que te hace eh, decir, bueno, esto lo voy a resolver mañana, 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 y vas dejando las cosas así y poco a poco se te van acumulando, como diría... Alguien aquí cerca a mí se va acumulando la tierra sobre tu computadora, sobre tus papeles, sobre tus cámaras, porque no te tomas el trabajo de tomar la decisión y de decir, hoy las limpio, hoy las ordeno, hoy hago tal cosa. Pero estoy hablando en este momento de temas materiales, eh, más allá de ellos, sino de... Eh, Diferentes temas psicológicos que tengamos por resolver eh, el pleito, la diferencia con una persona, con un pariente, con un hijo, que vas dejándolo en el tiempo, bueno, ya lo arreglaré, cuando quien sabe una simple llamada telefónica lo resolvería. Y por ahí alguien me criticaba, oye, de repente tienes un cheque por ahí por cobrar y no te has dado cuenta. Y, este, y dices, bueno, estás con problemas serios de tipo económico y sin embargo no te mueves, eso es procrastinar. K, el, el, nos hemos dado cuenta, dice este estudio, de que los adolescentes y las personas adultas que pasan más tiempo Quedando con amigos, haciendo ejercicio, practicando deporte, yendo a servicios religiosos, leyendo o incluso haciendo los deberes, esas personas eran más felices. Sin embargo, las personas que pasan más tiempo en internet, jugando con videojuegos, buscando noticias, que es mi caso, en las redes sociales, mandando mensajes, usando chat de videos o viendo la televisión, eran menos felices. Es pues cierto que se vive una epidemia de tristeza o si ustedes quieren, de falta de felicidad. Dicho de otra manera, toda aquella actividad que no incluyera una pantalla estaba relacionada con una mayor felicidad. Y toda actividad que incluyera una pantalla estaba relacionada con una menor felicidad. Tampoco creo que es así, ¿no es verdad? Las diferencias eran considerables. Las personas que pasaban más de cinco horas al día conectadas tenían el doble de posibilidades de ser infelices que aquellos que pasaban online menos de una hora al día. Por supuesto, Puede que el motivo sea que la gente que no es feliz quiera matar el tiempo con actividades que incluyan una pantalla. Sin embargo, hay un número cada vez mayor de estudios que demuestran que la causa de la infelicidad suele ser el uso excesivo de las pantallas y no al revés. En un experimento los participantes a los que se les pedía que se desconectaran de Facebook durante un fin de semana eran más felices, se sentían menos solos y estaban menos deprimidos cuando acababa el fin de semana que aquellos que habían continuado y amarrados al Facebook. En otro estudio los adultos jóvenes a los que, les, a los que se les pedía que dejaran el Facebook por motivos laborales, eran más felices que aquellos que seguían teniendo sus cuentas activas. Este artículo manifiesta que los minel, millennials ya no son la generación más solitaria. El 22% reconoce no tener ningún amigo. Además, varios estudios longitudinales muestran que el tiempo que se pasa usando una pantalla provoca infelicidad, pero que la infelicidad no hace que pasemos más tiempo usando pantallas. O sea, es un juego. Si quieres comprobar los consejos de esta investigación, solamente tienes que hacer algo muy sencillo. Deja el móvil, la tablet y la computadora y ponte a hacer algo diferente, lo que sea. El tema no está necesariamente vinculado solamente a la gente joven. La relación, o sea, esta relación entre felicidad y uso del tiempo es algo preocupante porque la generación actual de adolescentes este, pasa más tiempo delante de una pantalla que cualquier generación anterior. El tiempo que los adolescentes pasan conectados se ha duplicado entre el 2006 y el 2016. Y un 82% de los adolescentes de 17 años usan las redes sociales a diario en comparación con el 51% que los usaba en 2008. Es evidente que la felicidad ha caído en picado desde el 2012. Eh, año en que la mayoría de los norteamericanos se hizo con un smartphone. Lo mismo pasó con la autoestima y con el nivel de satisfacción de sus vidas, especialmente el nivel de satisfacción con sus amigos, con la cantidad de momentos de diversión y con sus vidas en general. Este declive en el bienestar se asemeja a otras investigaciones que demuestran en aumento o un aumento en los problemas de salud mental entre esta generación, incluyendo síntomas de depresión, altos niveles de depresión, autolesiones, suicidios o sentimientos de alguna enfermedad que no existe, especialmente si los comparamos con el optimismo y el positivismo, casi incansal, incansable de los millennials, esta generación es mucho más insegura y depresiva. Pasar más tiempo en el teléfono y menos con personas físicas está conectado a un mayor riesgo de depresión. Algo parecido parece que está ocurriendo entre los adultos. Se habían dado cuenta, gracias a estos estudios, que los adultos mayores de 30 años eran menos felices de lo que eran hace 15 años y que los adultos cada vez tenían sexo con menos frecuencia. Puede haber muchas razones para estas tendencias, pero los adultos también pasan cada vez más tiempo con las pantallas de lo que hacían antes. Esto podría incluir menos interacciones cara a cara con otras personas, incluyendo con sus parejas sexuales. El resultado, menos sexo y menos felicidad. Aunque los niveles de felicidad en adolescentes y en adultos disminuyeron durante los años, con mucho eh, durante la crisis 2008-2010, los niveles de felicidad no han aumentado cuando la economía se ha recuperado progresivamente. Al contrario, puesto que los niveles de felicidad han seguido bajando, a pesar de la mejora en la economía, haciendo que sea poco probable que los ciclos económicos hayan influido en los bajos niveles de felicidad. También un factor que tiene que ver mucho es el aumento de la desigualdad salarial, que podría ser un factor influyente especialmente en el caso de los adultos y de los viejos que tienen poco dinero para gastar. Pero si fuera el caso, los niveles de felicidad tendrían que haber estado empeorando desde la década de los 80, cuando la desigualdad salarial comenzó a aumentar, pero no ha sido así. Por el contrario, los niveles de felicidad comenzaron a bajar aproximadamente en el año 2000. En el caso de los adultos y en el 2012, en el caso de los millennials, a pesar de todo, es posible que las preocupaciones sobre el mercado laboral y la desigualdad salarial alcanzaran su punto máximo en los primeros años del siglo actual. Como dice ese artículo, estamos viviendo, pues, además de esta gran epidemia del coronavirus, una epidemia de la tristeza y la solución dice el articulista es salir a la calle salir a la calle es una buena idea salir a caminar lo que nos pareció sorprendente es que los adolescentes que no usan los medios digitales para nada eran un poco menos felices que aquellos que usan los medios digitales un poquito o sea, menos de una hora al día. A partir de ahí, los niveles de felicidad iban bajando con el aumento de horas de uso. De ahí que podemos llegar a la conclusión de que las personas más felices son aquellas que utilizan los medios digitales, pero durante muy poco tiempo. En respuesta, por lo tanto, no está... La respuesta, por lo tanto, no está en dejar de usar la tecnología. La solución es algo que ya sabemos, hay que hacer todo con moderación. Utiliza tu teléfono para todas esas cosas que te puedan resultar realmente útiles, pero también de, déjalo de vez en cuando y ponte a hacer alguna otra cosa. Te sentirás más feliz. Si les gustó, bien y si no, también. Bueno, bueno, el desaparecido Jonás Ataucusi no estaba desaparecido, andaba en algún lugar. Su hermana que lo había de, ha denunciado como secuestrado o perdido ha quedado muy mal. Lo cierto es que el jefe de la Dirección de Personas Desaparecidas, el general Vera, ayer mostró a todo el mundo a este Jonasa Taucuzi, y que estaba, de lo más bien, dijo que había estado eh, en diferentes partes del Perú. Bueno, 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 vamos a quedarnos ahí, vámonos a los titulares de los periódicos. Este, los titulares de los periódicos de hoy parecen como si los periódicos fueran de ayer. Cosa curiosa esta sensación que siento. La República destituyen a Procurador Ramírez del Caso Lavallato. Silvana Carrión es la nueva Procuradora. La Junta Nacional de Justicia reafirma Cese del ex fiscal de la Nación y jueza Carlos Ramos Heredia no abrió investigación a fiscal que archivó investigación a los Sánchez Paredes y Aidé Vergara liberó a 52 delincuentes detenidos en flagrancia. 30.000 mil puntos de venta de gas doméstico son informales. Apra pugna tras la derrota electoral y expulsión de Luciana a León en camino. Transparencia y cinco partidos promoverán reforma electoral. Señala Wagner. Historia de las epidemias en el Perú. Las primeras fueron Viruela y Sarampión. Eso dice la República hoy. El comercio también parece que fuera del de ayer y el no del de hoy. Dice sorpresivo relevo en Procuraduría ad hoc del caso Lavallato. Policías y militares buscan al menos 10 terroristas armados que desertaron en el Brain. Filiales de Odebrecht se contradicen sobre el gasoducto. Empresas con beneficios tributarios aumentaron hasta en 16.4% durante el 2019. Y esto de acá sí que es el colmo, caracho. San Isidro gastó más de 307 mil soles en pavos y panetones para celebrar Navidad. ¿No? Y, ¿Y la reja? ¿Ah? ¿Y la reja cuando la sacan? Otra noticia que yo diría que no deja de ser. Eh, Pintoresca, ex embajador en el Perú, está implicado en red de pedofilia. El húngaro Gabor Caleta, Caleta se apellida con K, permanece detenido en Budapest a la espera de ser juzgado. En su computadora se hallaron 19.000 fotos y videos de imágenes de abuso sexual a niñas. Ex diplomático cayó el año pasado junto con otras 32 personas en una mega operación policial realizada en 11 países. Y Jonás Altaucusi, líder del FREPAP, estoy leyendo titulares del comercio. Líder del FREPAP acude a la policía para desmentir su desaparición conozca cuáles son los útiles que los colegios no pueden pedir a los padres de familia. se cancela en barcelona la mayor feria de tecnología móvil del mundo por el covid-19. se dan cuenta. esta feria, esta feria que se lleva a cabo todos los años, eh, una feria importantísima a nivel mundial, que juntaba en España a todos los fabricantes, tanto de eh, teléfonos celulares, eh, aditamentos para los mismos, en todas las marcas, sensores para las cámaras de los teléfonos celulares, cámaras fotográficas, ha tenido que ser clausurada. Una eh, feria en la que eh, se invierten en, en su instalación normalmente más de 200 millones de dólares. La U pierde 1 a 0 ante Cerro Porteño, Asunción y queda fuera de Libertadores. Uy, uy, uy. Esto lo de San Isidro me parece increíble. Se gastaron más de 300 mil soles en pavos y panetones. ¿Usaremos el refrán famoso a quien Dios se la dio que San Pedro se la bendiga o no? Yo sinceramente lo único que le pido al alcalde de San Isidro que quite la barrera esa y que permita que el Parque de la Amistad sea realmente el parque de la amistad, el puente de la amistad, que sea un puente que se pueda cruzar entre Miraflores y San Isidro. Y mientras tanto yo le digo sinceramente al alcalde de Lima, ¿dónde están los pantalones que no hace que eso se resuelva? Señor alcalde de Lima, usted hizo que Miraflores gastara en ese puente. Usted hizo la inversión, usted se puso de acuerdo con el ex alcalde de San Isidro, que no brillaba necesariamente por su brillante inteligencia. Eh, señor alcalde de Lima, póngase los pantalones y haga que esa, esa reja sea tumbada. No puede ser que se esté fomentando peor que en Sudáfrica. Guerra de blancos contra negros. ¿Aquí esto es guerra de blancos contra blancos? Pregunto. No, pues hombre. Mientras tanto, se tiran la plata de los contribuyentes en panetones, nada más y nada menos. En panetones y pavos. 307 mil soles en San Isidro. Bueno, bueno. calma palma vámonos a la reflexión del día no peleemos peruanos contra peruanos no permitamos que los brasileros nos dividan que eso es lo que están pretendiendo usar la famosa frase divide y reinarás no permitamos que se nos venga abajo lo que se ha construido de positivo. Y usted, señor presidente, manténgase tranquilo, no haga caso a las críticas, aunque se las merezca, y usted sabe que se las merece, pero no hay nadie perfecto, ahí tranquilo nomás, y a seguir sacando el país adelante, porque en medio de todo, como dice el refrán, el Perú es más grande que sus problemas. Colorín colorado con la canción Color Naranja, iba a decir color colorado, se han quedado y con Radio Francia nos habremos quedado. Su ilusión, yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo... Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles, a Vanessa Loiseau. Hoy es jueves 13 de febrero, una de la tarde en París. Titulares. Andreina Flores. El coronavirus alcanza sus peores cifras en China. 242 nuevos fallecidos solo este jueves y un total de casi 60 mil personas infectadas. Iremos a Pekín con nuestra corresponsal. También escucharemos el testimonio de un periodista en cuarentena luego de su cobertura en Wuhan. En Italia, el ultraderechista Matteo Salvini pierde su inmunidad parlamentaria ante la decisión del Senado que abre la puerta a un juicio contra él por haber bloqueado en el Mediterráneo a más de un centenar de migrantes. ¿Se realizará realmente este juicio? Analizaremos el caso desde Roma. Israel rechaza contundentemente el informe publicado por la ONU en el que revela una lista de 112 empresas que hacen negocios en las colonias israelíes consideradas ilegales por el derecho internacional. Palestina, por su parte, lo considera una victoria. Pueden escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. El coronavirus alcanza sus peores cifras. Las autoridades sanitarias chinas registraron 242 nuevos fallecidos este jueves en la provincia de Hubei elevando a 1.355 el número de personas muertas por la epidemia en China continental. El total de infectados ha aumentado hasta casi 60.000 personas. Vamos a Pekín con nuestra corresponsal Ola Es El peor día hasta ahora desde que empezó a expandirse el virus. Además, hoy se han registrado casi otros 15.000 infectados más un número que ha impresionado a la población en China y es que hasta ahora lo alto era un promedio de 3.000 más cada día y en los dos últimos días esta cifra había bajado a 2.000 haciendo creer a la gente que realmente lo peor ya había pasado. Eso sí, los expertos insisten en que este cambio radical se debe simplemente a un cambio en la definición de los pacientes con coronavirus. El gobierno chino ha decidido incluir en la lista de los infectados a los pacientes que tienen una infección en los comunes sin esperar a tener la confirmación total de que lo que tiene es precisamente el coronavirus. En la provincia de Hubei, 56 millones de personas continúan aisladas y en cuarentena forzada para evitar contagios. En Vietnam, el gobierno ha puesto una comuna entera de unos 10 mil habitantes en cuarentena, luego de que se confirmaran 15 casos. Estas personas deben permanecer aisladas al menos durante 14 días, a periodo de incubación estimado del virus. ¿Cómo se vive esta cuarentena? Se lo preguntamos a Leo Ramírez, videoperiodista venezolano de la agencia AFP, quien estuvo trabajando en Wuhan, epicentro del coronavirus. Coronavirus y se encuentra en cuarentena en este momento. Leo, cuéntanos. Hola, Andreina, muchas gracias. Mi equipo y yo llegamos a, a Wuhan justo el, el día en que se estableció la cuarentena de esa ciudad de 11 millones de personas. Tuvimos ocho días cubriendo bueno, este, este brote que, que para ese entonces, entonces sí había un miedo generalizado, eh, las calles estaban totalmente vacías y con la poca gente que pudimos ver en la calle cuando les preguntábamos, sí, decían que estaban preocupados, pero también estaban positivos. Esa mentalidad fue cambiando en ocho días, cada vez más eh, tensión y después tuvimos que evacuar porque ya, no, ya se, se, la, la cobertura se había convertido en, en riesgo para nosotros mismos, nuestra propia integridad física estaba en riesgo, nos habíamos quedado ya sin máscara, así que bueno, tuvimos que eh, evacuar. ¿Y qué ha pasado en esos días de cuarentena? Eh, te puedo decir que yo, como periodista y como persona, eh, eh, estoy y, y estaba preparado para cubrir algo como lo que cubrí en Wuhan, pero no, no, no estaba preparado para, para 14 días de cuarentena. Son 179 personas aquí adentro, la mayoría franceses muchas familias eh, con niños, tenemos que hacer un chequeo en la mañana y en la noche, nos piden que, que nos monitoreemos la, la temperatura y que les avisemos si, si sentimos algo como tos o si tenemos dificultad respiratoria el miedo siempre está porque tú ves las noticias y todos los días ves que la cantidad de muertos aumenta que la vacuna no se consigue que el periodo de incubación, ahorita hay reportes de que puede ser mayor de 14 días, entonces bueno Tú lo que, claro que sientes miedo porque no sabes si tienes el virus, no sabes si está ahí y se va a manifestar en el día 14. Y si se manifiesta en el día 14, entonces, ¿qué significa esto? Si todos los 179 vamos a tener que hacer otro proceso de cuarentena porque todos estuvimos en áreas comunes, etcétera. Entonces, claro, el miedo siempre va a estar ahí y creo que incluso hasta cuando salga la cuarentena, eh, creo que, bueno, va a tener que pasar un periodo hasta que yo me sienta tranquilo. Gracias, a Leo. Leo Ramírez, videoperiodista venezolano de la agencia AFP. Y tal como él lo contaba, la cuarentena del coronavirus puede ser tediosa y desesperante. En Rusia, por ejemplo, se presentan casos de posibles infectados que se escapan de los hospitales hastiados de la espera y de los exámenes. Nos lo cuenta Xavier Colaza desde Moscú. La epidemia del coronavirus está teniendo en Rusia una incidencia baja, pero en el gobierno hay temor debido a que su país comparte frontera con China. Algunos ciudadanos rusos por su parte están escapando de la cuarentena del coronavirus. Tres pacientes han huido de clínicas rusas estos días. Una ama de casa había sido puesta en cuarentena en una clínica en San Petersburgo después de que fuese a un chequeo tras haber regresado de un balneario chino con dolor en la garganta. Dio negativo en el coronavirus tres veces, pero decidió marcharse por su cuenta cuando los médicos le insistieron en que a pesar de todo tenía que quedarse ahí recluida. No es la única paciente que ha escapado de la cuarentena. La semana pasada los medios rusos informaban de que un padre y su hijo habían huido de un hospital en la ciudad de Samara. No está claro si estas acciones son ilegales, pero ya se ha presentado la primera denuncia. Y es que en Rusia bromear con el asunto del coronavirus es peligroso. Es lo que le ha sucedido a un conocido bromista procedente de Tayikistán que simuló el pasado 12 de febrero en un vagón en el metro de Moscú un ataque de neumonía y se dejó caer al suelo. Llevaba puesta una mascarilla y cuando la gente se la acercó para ver qué pasaba, fingió sufrir convulsiones de forma tan realista que alguien gritó coronavirus. Los viajeros salieron al andén despavoridos. La secuencia acabó en YouTube, lo que puso en alerta a la policía. Tras ser identificado y determinado su paradero, los agentes se personaron en su domicilio y lo detuvieron. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colas. Gracias a Xavier, pero las consecuencias no son solamente sanitarias, también son económicas. A raíz del coronavirus se ha decidido, por ejemplo, la suspensión del Mobile World Congress que se realizaría en Barcelona este mes, pero que luego de que más de 20 empresas como Facebook, Intel o Ericsson anularan su participación, se vieron obligados a suspender definitivamente el evento. Escuchemos a Mats Granrit, director de GSMA, la empresa organizadora del evento. Nuestras prioridades son muy claras y simples. La primera es la salud y la prevención de todas las personas implicadas en esta feria. Y la segunda prioridad es la reputación de MWC y este evento en Barcelona. Nos hemos visto forzados a tomar esta difícil decisión de cancelar esta edición 2020 aquí en Barcelona. Es imposible para nosotros organizar este evento. Se estima tímidamente que los costos de suspensión del Mobile Congress son de 500 millones de euros, pero en realidad la cifra podría ser mucho mayor. Naciones Unidas publicó este miércoles una lista de 112 empresas que realizan algún tipo de negocio o de actividad en las colonias israelíes consideradas ilegales por el derecho internacional. Israel reaccionó contundentemente, calificando el informe de vergonzoso, mientras a Palestina lo considera una victoria. Angélica Pérez con los detalles. Airbnb, Expedia, Booking son algunas de las 112 compañías que realizan negocios en los territorios palestinos ocupados por Israel ilegalmente, como bien lo precisa la ONU. 94 de estas empresas están domiciliadas en Israel y el resto en Estados Unidos, Gran Bretaña, Luxemburgo, Países Bajos, Tailandia y Francia. Aunque estar en la lista no les acarrea consecuencias de tipo legal, sí podrían ser objeto de boicots o de desinversiones con el fin de aumentar la presión sobre Israel respecto a su política de colonización. Soy consciente de que este tema ha sido y seguirá siendo muy polémico, dijo Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero insistió en que se trata de un informe basado en hechos. La resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para señalar estas empresas en Israel no tiene valor. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está marcado. Quien sea que nos boicotee, se está boicoteando a sí mismo, reaccionó en cólera el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mientras los palestinos celebran este informe, resultado de sus denuncias. <laughs> Hemos abordado este problema con el objetivo de que las organizaciones internacionales y especialmente Naciones Unidas lo tomen en serio a través de la publicación de los nombres de estas compañías para que se tomen medidas contra ellas en caso de que continúen haciendo negocios con los asentamientos ilegales, explicó el portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina, Abu Yusef. Gracias, Angélica Pérez. Y vamos a Italia, donde el Senado levantó la inmunidad parlamentaria del ultraderechista Matteo Salvini, exministro del Interior, abriendo la puerta hacia un proceso judicial por haber bloqueado en el Mediterráneo a más de un centenar de migrantes. Salvini es acusado por la justicia de Catania, de Sicilia, de abuso de poder y secuestro forzado de personas, un delito que se castiga hasta con 15 años de cárcel. La pregunta es si este juicio se realizaría realmente y qué implicaciones tendría. Se lo preguntamos a Denaro Carotenuto, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Macerata, en Italia. Mateo Salvini realmente se fragiliza del punto de vista de la dinámica institucional porque él va a tener a esta altura va a tener un juicio del cual puede salir perfectamente absuelto como puede salir absuelto de otros juicios que va a tener sobre otras cuestiones, por ejemplo, la difamación de la jefa del barco de las ONG Carola Raquete y otras cuestiones que se fueron abriendo los últimos meses, así que él está un poquito más frágil. Lo único realmente firme es que si él llega a tener una condena en primer grado de más de dos años, él no podría candidarse. Entonces sería trancado en la posibilidad de ser el líder material de la derecha. Por supuesto, puede seguir haciendo otros tipos de jugadas y puede perfectamente su partido y su coalición ganar las elecciones. Eso está afuera de este mérito. Pero él podría llegar a no poderse candidar personalmente. Escuchábamos a Gennaro Carotenuto, profesor de Historia Contemporánea en Italia, al micrófono de Angélica Pérez. Vamos a América Latina. En Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, denunció la desaparición forzada de su tío, Juan José Márquez, responsabilizando al gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró que no se trata de una desaparición, sino de un arresto, acusando a Márquez de trasladar explosivos en un avión. Porque el señor tío de Juanito Limaña traía dentro del avión que trajo Juanito Limaña Material muy peligroso. Entró un vuelo de estos con chaleco antibala. Eso está prohibido. Traía unas linternas tácticas, las cuales contenían en su interior, en su interior, en el compartimiento de las baterías, sustancia química de naturaleza explosiva. Presuntamente explosivo sintético C4. Aquí está. esto no es mentira, eso lo traía ese señor. Ahora, ¿qué hacemos? No, que es el tío de Juanito Limaña y hay que soltarlo. No. No y no. De aquí en adelante no. Dios dado cabello en Venezuela y pasamos a, a Bolivia. Los principales partidos y asociaciones civiles del país rechazaron la candidatura de Evo Morales a las elecciones presidenciales y pidieron al Tribunal Supremo Electoral que no la autorice. El argumento es que la candidatura presidencial requiere una prueba de residencia permanente durante los últimos dos años en Bolivia, algo que Morales no puede presentar porque se encuentra en el exilio desde el mes de noviembre. El Tribunal Supremo Electoral anunciará su decisión el próximo lunes. Con esto ponemos Punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Blasú en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores.